Guk ezin ja omen da, zentral nuklear zaharra atxeratuta eta arriskutsua dugu esku artean, eta garestia gainera energia nuklear osoa bezalakoa. Hori dela eta, zergatik ezin dugu Garoña itxi betiko? Porque aquí la pregunta clave. ¿Es necesaria la central nuclear de Garoña? Y la respuesta es bastante clara, es rotunda. Rotundamente no. ¿Y por qué es rotundamente no? Porque la energía nuclear en España ya es prescindible. Porque el sistema eléctrico peninsular tiene una capacidad de producir energía que triplica, insisto, triplica las necesidades máximas que se pueden registrar en el día de hoy. Porque no hay riesgo, no hay riesgo de interrupciones en el suministro. Ya lo hemos tenido en cuenta en estos 4 años donde Garoña ha estado cerrada y se ha demostrado en este último invierno. Y también, por teniendo en cuenta la referencia a otros países, el país con mayor dependencia energética nuclear es Francia y ha sido el país que mayores cortes de luz ha sufrido este invierno. Y también, porque al contrario de lo que se dice, el precio de la energía nuclear es superior al de la energía del viento y el agua. Y si queremos que ese precio se abarate en los bolsillos de los y las vitorianas y de los y los ciudadanos del Estado, apostemos por esas energías limpias, no por energías del pasado. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué se quiere mantener abierta Garoña? Y vamos a ver, claros, Garoña al final no es el objetivo, Garoña es la excusa. No nos engañemos, detrás de la reapertura o no de la central nuclear de Garoña, hay una apuesta por el mantenimiento de un modelo energético obsoleto, contaminante y que solo mira al pasado. Porque hay intereses económicos y políticos detrás de esta decisión, esa decisión que tomaba la semana pasada el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Y por qué digo intereses políticos? En primer lugar, porque si se produce una prórroga, las empresas que están gestionando la central nuclear de Garoña pueden pedir un lucro cesante, es decir, indemnizaciones millonarias. Este es el negocio que hay detrás de todo esto. Unos intereses económicos. Y también por otra cuestión que tampoco se habla mucho. Y es el mantenimiento de un almacén temporal que está en la central nuclear de Garoña, un almacén temporal donde están los residuos y que ahora mismo, insisto, es un almacén temporal, que la opción del Gobierno de España y del Partido Popular es el mantenimiento de este almacén temporal y no centralizado, poniendo en riesgo, por los residuos que ahí ocupan, la salud de las personas y del ecosistema, por un abaratamiento o un ahorro económico. Porque no hay beneficios en la central nuclear de Garoña. Porque las inversiones necesarias que se establecen son millonarias y no puede haber beneficio. Sin ayuda, lógicamente, pública. ¿Y por qué digo que hay un interés político? Ya antes lo he comentado. Aquí hay un interés político porque el debate no está allá en la reapertura no de Garoña. El debate va más allá. El debate va sobre el modelo energético que queremos. Ese modelo energético que va en dos vías, en seguir mirando al pasado, seguir mirando por energías sucias, por energías contaminantes, por energías que encima encarecen el coste de las facturas de las personas por la moratoria nuclear, porque no se habla, por la gestión de los residuos una vez acabado el ciclo de vida. Y porque ahora Garoña es la última batalla que tiene el lobby popular, el lobby nuclear, y el Partido Popular por el mantenimiento de ese modelo contaminante. Porque después de Garoña vienen el resto de centrales nucleares. En 10 años se acabará el ciclo de vida de las centrales nucleares en el Estado español. Y hoy el debate es ese. El debate está sobre la mesa, es ese. Por lo tanto, aquí hay dos vías. O seguir mirando al pasado, o mirar al futuro y mirar por las energías renovables, limpias, por un empleo digno, por un empleo verde y estable para todas las personas. El Consejo de Seguridad Nuclear, al final,
algo que ya se preveía que no iba a ser novedad, la decisión que se tomaba la semana pasada y que ha tenido diferentes calificativos por los diferentes partidos políticos, desde inadmisible, inasumible, vergonzosa, etcétera. Todas las suscribimos desde este grupo, desde Irabazi Ganar y desde los partidos que la componen, tanto Izquierda Unida como Equo Berrea, que en las distintas instituciones a las que estamos representados. Ya se sabía que iba a ser favorable. Se sabía, o se sabe, que ya el CSN no es un consejo independiente y que ha pasado a ser un cómplice de la industria nuclear. Se sigue utilizando como una herramienta política para intentar continuar con esta energía que es absolutamente perjudicial para los intereses económicos del Estado español, pero también para la salud de las personas. También porque tenemos precedentes. La semana pasada se produjo un accidente en Francia, ya tenemos el suceso que ocurrió hace unos años con la central gemela en Japón, la de Fukushima. Tenemos antecedentes que nos ponen sobre aviso. Este no es el camino el que tenemos que seguir. Ya hay países que han avanzado hacia un modelo energético verde y limpio, que es lo que consideramos que se tiene que realizar. Y porque encima es una decisión que antepone el interés económico de las compañías eléctricas, Iberdrola y Endesa, a la seguridad de las personas y del medio ambiente, y esto es inadmisible. También quiero dejar un recado, tanto al Partido Popular, lógicamente, pero como a otros partidos como el Partido Socialista o el Partido Nacionalista Vasco, que utilicen esas, o a las personas que han utilizado esas puertas giratorias en estas empresas, esas puertas giratorias que tienen nombres y apellidos, como Ángela Cebes, por parte del Partido Popular, otros nombres por parte de distintos partidos, PNV y Partido Socialista, que esas puertas giratorias las utilicen por el bien de las personas, de la ciudadanía, que apuesten por un modelo energético limpio, que cierren, que presionen estas empresas para el cierre definitivo de Garoña, que apuesten por energías limpias y energías verdes. Bada garaia, Garoñaren kontua, amaitutzat, jo behar dugu, nahita ez. Eta aldi berean, energia nuklearrak sortu duen historia beltza iztea behin betikoz. Arrisku eta mehatzu ez betetako historioa. Energia garbiei bide eman behar diegu orain herri honetan etorkizun argia eraiki al izateko. Para acabar, concluir con lo que antes he dicho. El problema de Garoña es un problema político y es un problema de intereses económicos. Esta es la última batalla del lobby nuclear por el mantenimiento de esta energía peligrosa y contaminante. Lógicamente, este concejal de este partido seguirá en la calle, en las movilizaciones, pero también en instituciones donde hoy la moción es de tal enjundia por todo lo que he comentado ahora, por los problemas sociales y ambientales que puede suponer la reapertura de central nuclear de Garoña. Y tenemos, como responsables políticos, la obligación de dar un carpetazo definitivo a esta situación y apostar por ese modelo energético verde y limpio. Por lo tanto, por eso hemos traído, junto a las compañeras de Euskal Herria Bildu y de Podemos, esta moción, porque no solo entendemos que el problema está en la reapertura de Garoña, sino también en no permitir el impedir, el dar una gota de agua a las empresas que están dando vida a esta central que lleva ya muerta muchos años. Mi esker. Mi esker zuri.